Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Los problemas de escasez de agua en los hogares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa La Venta, ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel, pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama. Pero no estamos cruzados de brazos, estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas. Mientras tanto, estamos aplicando un programa de tandeo. Ante la turbiedad, tome sus previsiones. Capama. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. El fiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera dijo que se podrían fincar responsabilidades contra un ex procurador en referencia a Alberto López Rosas por omisiones en las investigaciones del caso Chavarría. En sesión de cabildo y en tan solo 5 minutos, los ediles del ayuntamiento votan a favor de la propuesta como nuevo secretario de Seguridad Pública al general Marcos Esteban Juárez Escalera. Su designación ya estaba pactada, aseguró el alcalde. Acusan a funcionarios del DIF estatal de estar repartiendo despensas para orientar el voto a la corriente izquierda progresista guerrerense, a la cual pertenece Ángel Aguirre Herrera. Denuncian despidos injustificados de 2 trabajadoras del Ayuntamiento de Acapulco. El líder sindical Pedro Salazar Blas pide su reinstalación. El dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, se reúne con el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa. Proponen hacer un frente común entre los partidos para apoyar a las iglesias. Hoy es viernes de desenfoques de la semana y también, por supuesto, le tendremos todos los espectáculos. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Ignacio Hernández Meneses, el cartón de Nachos. No se lo platico para que usted lo vea y pues lo pueda apreciar. Quiero comentarles que hoy es viernes 29 de agosto, inicio de fin de semana. Estamos muy a gusto de cerrar junto a ustedes esta semanita muy movida, muy intensa. Y con mucha información estaremos cerrando también esta semana. Les recuerdo que mañana es sábado 30 de agosto, es el día del burócrata. Ellos estarán festejando seguramente desde el día de hoy. Estarán de fiesta ellos, los trabajadores del gobierno de estado y también del gobierno municipal. Y bueno, como todos sabemos, es fin de semana largo. El próximo lunes, 1 de septiembre, es el día del informe. Tradicionalmente, pues se acostumbra a que se descansa, es día de asueto. Entonces estaremos teniendo muchos visitantes en el puerto de Acapulco. La recomendación para todos es ofrecer lo mejor de nosotros a los acapulqueños, a los residentes, pero sobre todo a los prestadores de servicios turísticos, a ellos quienes directamente tienen esa labor de ofrecer la mejor imagen del puerto de Acapulco para que ellos regresen. Es viernes de desenfoques, no se lo pierdan, están muy buenos. Paco Plasencio se los ha preparado como cada semana. Y bueno, es tiempo de que iniciamos ya con la información estatal. Escuchemos. Enfoque Estatal. Y bueno, como ya se los adelantaba en las 8 columnas de este día en Enfoque Informativo Guerrero Diario, pues le presentamos esta información. Atacan 150 sicarios comunidades de Tixla, del municipio de Tixla de Guerrero, allá en la región centro del estado de Guerrero. Y en ese sentido ha habido ya reacciones, ha habido información en el estado de Guerrero, en la capital Chilpancingo, aquí en el puerto Acapulco. Hoy el procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, estuvo aquí y pues convocó a una conferencia de prensa. Le quiero comentar que en esta conferencia, en esta reunión, dijo que se están investigando
los hechos violentos que se registraron en esas comunidades de Tixla, donde 150 hombres armados atacaron al menos 6 viviendas y ejecutaron a una persona. Ante esta situación, el procurador señala que se trata de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que se están disputando la plaza. Es la información que ha dado a conocer este día el procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera. Vamos a escuchar cómo lo dice él. Estamos investigándolo en la más reciente reunión del grupo de coordinación, y entiendo que habrá una, seguramente, no sé si hoy, mañana, habremos de abordar este tema. Ahí, bueno, pues es un tema que requiere de acciones coordinadas, no solo interviene o tiene que ver en ello la Procuraduría. Recuerden que son tareas propias de seguridad pública, y que por lo que hace a la seguridad pública, no lo digo yo, porque hay quien dice a veces, es que dice el procurador, no, lo dice la ley, lo dice la Constitución. Hay distintas fases, ¿no? Entonces, la primera de ellas tiene que ver con la prevención del delito, y ahí intervienen particularmente las autoridades policiales. El Ministerio Público está para investigar y perseguir delitos. Esto es, nuestra intervención se da en el momento mismo en que tenemos conocimiento de una noticia criminal, y tenemos que investigar y determinar la probable responsabilidad de quien haya participado en un hecho ilícito delictivo. ¿A qué grupo delictivo atribuye que hizo estas acciones ahí en ese? Son los grupos que se están disputando actualmente el control de esa zona, ¿no? Los que ustedes ya saben, los Ardillos, los Rojos. Hay quien ya habla también, pues, de la familia michoacana, de los Templarios o de los Guerreros Unidos. Son las declaraciones del procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera. Ahí le pone nombre, ¿no?, a los grupos de la delincuencia organizada que estarían realizando estos hechos delictivos en esa región centro del estado, los Ardillos, los Rojos, y se habla también de la posibilidad de que sea la familia michoacana. Bueno, vamos a ampliar más esta información porque, pues, como ustedes saben, estos hechos violentos generalmente tienen repercusiones entre la sociedad, provocan miedo, provocan temor, provocan inseguridad, y es muy importante aquí la labor que puedan hacer, pues, los municipios, los estados, la federación en materia de seguridad pública, para que, pues, la paz regrese a estas localidades que en anteriores ocasiones tenían, pues, la paz social. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad capital, Chilpancingo, con mi compañero Alejandro Ortiz, quien ya está en la línea y que nos va a ampliar un poquito más esta información que se suscitó el día de ayer por la mañana y que seguramente está generando zozobra entre los habitantes de esas comunidades aledañas a Tixla. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Randy, y buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Pues comentarte que nos encontramos precisamente en la cabecera municipal de Tixla de Guerrero, local, municipio en el que ayer se dio este enfrentamiento, como el procurador lo señaló, entre miembros que disputan la plaza aquí en este municipio. Señalarte que, como ya lo habías comentado, hay reacciones entre la sociedad, sobre todo de miedo y de zozobra, pues aseguran que Tixla se ha caracterizado eternamente por ser un municipio muy, muy tranquilo. Incluso ayer el mismo alcalde, Gustavo Alcaraz, declaraba esto, que Tixla no se da a conocer por este tipo de situaciones de violencia. El día de hoy, pues, ya regresa poco a poco la calma, tanto en las comunidades como en la cabecera municipal, ya que en la cabecera, pues, también se dio mucho miedo después de este enfrentamiento, ya que al hablar de más de 100 personas armadas, pues, se genera esa duda de ¿y dónde estaban las autoridades?, ¿dónde estaba la CRA?, ¿dónde estaban las fuerzas estatales que hacen constantemente resguardo policiaco aquí en la cabecera municipal? Hicimos aquí en la cabecera municipal de Tixla un sondeo en donde ciudadanos, pues, dividen opiniones. Hay quienes señalan que ya está regresando la calma, que no hay mucho temor, y hay quienes opinan todo lo contrario. Vamos a escuchar, si te parece, Randy, lo que comenta la ciudadanía aquí en Tixla de Guerrero. Aquí en Tixla siempre ha sido tranquilo, porque yo aquí crecí, aquí nací, aquí soy, y no hay ninguna persona que sea maleante. Todos nosotros anduvimos como jóvenes en el año 1957, paseando sin que hubiera algo. Por este lado, hasta ahorita, pues no, porque no le debemos nada a nadie. Randy, que me señalan que, pues, sobre todo en las comunidades aledañas a Rancho Viejo, donde ayer se suscitaron estos hechos de violencia, quienes señalan que sí hay miedo, hay un temor latente y constante, y es que no es cualquier cosa hablar de que un grupo de esta cantidad de hombres armados ingresaron como si nada
a una comunidad, la sitiaron, cerraron los accesos carreteros y posteriormente perpetraron un ataque. Escuchemos lo que dice otro grupo ciudadano, quienes aseguran que sí hay miedo porque no es otra más que salir a trabajar todos los días como siempre. Todos estamos, o sea, nerviosos, asustados con lo que está pasando. Así yo creo que todos estamos viviendo eso. ¿Todavía hay miedo? Sí, hay miedo todavía. Sí. Ya. Pero pues la vida sigue y hay que salir a trabajar porque no hay de otra. Aunque pasen estos sucesos, la vida continúa. ¿Cómo fue la autoridad? Los medios de comunicación, los periodistas dicen que 2 horas o más para que llegaran algunas autoridades al lugar de los hechos. Finalmente comentarte, Adán, que él hizo un acercamiento con el alcalde de Bosco, municipio Gustavo de Teresa Virgen, sin embargo, pues se reservó por el momento en dar alguna opinión al respecto. Señaló que el único responsable en dar una opinión sobre lo sucedido sería el secretario de Seguridad Pública, quien asegura en algunos minutos dará una postura oficial después de las declaraciones que realizara el procurador del Estado, Iñaki Blanco Cabrera. Esta es mi información, Randy, aquí transmitiendo desde el municipio de Tixla de Guerrero. Muy buenas tardes. Oye, Alejandro, una preguntota. En lo que se refiere, platícame un poquito cómo se vive. Llegaste al municipio, estás en el municipio, las calles están transcurriendo de manera normal, la ciudadanía, los automovilistas, más allá de lo que expresaban los ciudadanos del temor, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo percibes tú? Fíjate, Randy, que al menos en la cabecera municipal las cosas parecen regresar a completo orden, las calles están bastante congestionadas como a esta hora normalmente, sin embargo, sí hay un problema muy real en lo que es lo que conecta esta carretera, que el día de ayer se dio este enfrentamiento. Hay constantes patrullajes de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quienes están reforzando esta zona, pues aseguran que no se había dado este tipo de percances. Sin embargo, desde el día de ayer iniciaron un operativo de reforzamiento en esta zona. Como ya lo habéis comentado, la cabecera se encuentra regresando a la normalidad. Sin embargo, las comunidades que se vieron de alguna manera afectadas por los sucesos del día de ayer se encuentran prácticamente desiertas. La gente tiene temor. El segundo dato que escucharon era precisamente de habitantes de estas localidades, quienes señalan que no quieren salir a trabajar, pero no les queda de otra porque es lo único que viven del campo. Sin embargo, pues viven con ese temor de que algo más les pueda pasar, ya que señalan que la persona que ejecutaron el día de ayer no se dedicaba a otra cosa más que a la siembra para autoconsumo y de vez en cuando pues para poder vender aquí en los mercados de Tixla. No se dedicaba a ninguna otra cosa, por lo que se está ese latente miedo por parte de los campesinos, sobre todo de estas comunidades, a que algo malo les vaya a pasar sin ningún motivo, como ellos lo han señalado. ¿Pudiera tener correlación con los hechos que se suscitaron ahí muy cerca en Chilapa de Álvarez hace algunos meses? Pues comentarte, Rami, que parece no son del mismo problema. El problema de Chilapa pues parece darse entre integrantes del grupo denominado Los Rojos, con sus ardillos que tomaron por completo aparentemente a Yagualulco. Aquí en Tixla no se había este tipo de enfrentamiento, por lo que se causó un completo zozobra. No podemos hablar de que aquí en esta zona opere un grupo delictivo por completo, porque no existía hasta hace algunos días, específicamente desde el día de ayer cuando se dio este enfrentamiento. Pues hay quienes señalan que no es un enfrentamiento porque no hubo una respuesta. En la mañana el procurador decía que fue un enfrentamiento, siendo que no hubo una respuesta. Fue un ataque ya planeado hacia un civil, hacia un campesino. No hubo un fuego cruzado en ningún momento. Fueron los grupos delincuenciales a atacar ya seis viviendas que habían previamente reconocido que eran propiedad de la persona que ejecutaron después de unos minutos. Pues te agradezco mucho, Alejandro Ortiz, y estamos en contacto. Muy buenas tardes, Randy. Buenas tardes. Bueno, ahí está la situación que prevalece allá en la región centro del estado, en las comunidades aledañas al municipio de Tixla de Guerrero. Bueno, vamos a más información. Le presenté hace algunos minutos esta información que hablaba el procurador del estado en torno a lo que se refiere a esos hechos violentos que se suscitaron ahí en el municipio de Tixla. Pero también habló en este asunto del caso Chavarría Barrera. Y quiero comentarle que durante la conferencia de prensa el procurador
del estado, Iñaki Blanco, dijo que las declaraciones de Pio Quinto, Damián Guato y David Jiménez Rumbo son meras referencias que no cuentan con elementos de prueba que fortalezcan la línea de investigación. Señaló que solo son indicios y no evidencias, esto en referencia a información que se ha publicado este día en medios impresos locales. Escuchemos. Yo te diría al respecto que no hay más que analizar las declaraciones públicas, que no ministeriales, del señor David Jiménez Rumbe y del señor Pio Quinto Damián Guato. Las mismas son meras referencias o conjeturas que no cuentan con elemento de prueba alguno que les fortalezca. En consecuencia, para nosotros, no dejan de ser un indicio más. Yo sé que a muchos la palabra indicio no les gusta, pero hasta en tanto no se cuente con elementos de prueba que los robustezcan, no le podemos dar el carácter de evidencia. El Ministerio Público tiene que actuar con absoluta responsabilidad y en el momento mismo en que ejerza, si así se determina, acción penal, tendrá que buscar generar convicción en el ánimo del órgano jurisdiccional del juez que conozca del caso a efecto de que se obtenga una sentencia condenatoria. El Ministerio Público, lo he dicho una y otra vez, no puede partir de consensos sociales o sospechas. El Ministerio Público parte de elementos de prueba debidamente consolidadas e integradas a un expediente, en este caso a una averiguación previa. Ante esto, el fiscal guerrerense reiteró que las versiones en medios de comunicación son solo trascendidos y que hasta el momento no se ha exonerado a ningún testigo de la averiguación previa que dice se está integrando. Aquí me parece que hay un problema de percepción. No hemos exonerado a nadie. La averiguación previa se está integrando. Él pudiese adoptar esa postura en el momento mismo en que el Ministerio Público esté informando de manera oficial que la averiguación previa fue archivada en definitiva al no encontrarse elementos para establecer la autoría material e intelectual del hecho. Yo creo que aquí hay un error de percepción y en ese sentido, bueno, me permitiría hacer una observación por cuanto a lo que acabo de señalar. La declaración a la que tú te refieres no es, reitero, sino un trascendido. En su oportunidad habré de explicar por qué. Hasta en tanto no cuente el Ministerio Público con mayores elementos de prueba, no podremos darle otro tipo de carácter o calidad, en este caso al señor Ceferino Torreblanca. Asimismo, Iñaki Blanco calificó como grave las omisiones en las investigaciones de este caso en particular y dice que de existir alguna omisión o negligencia se tendrían consecuencias penales. Fíjate que es de llamar la atención. Creo yo que como en todo es válido y respeto, hay opiniones encontradas. Nadie cuestiona una omisión de esa naturaleza que desde mi punto de vista es muy grave. Transcurrieron 7 meses, esto es más de 200 días, y en ese sentido nadie ha hecho una observación. Esa es parte de las tareas del Ministerio Público en este momento. Nosotros estamos investigando si se incurrió en alguna omisión o negligencia que pudiese tener consecuencias penales. Asimismo, aseguró que se sigue investigando la declaración del comandante Trinidad Zamora Rojo. Y al respecto mencionó que están declarando a quienes pudieran haber filtrado y tenido esta información en sus manos. Creo que lo importante es investigar esa versión y en su caso robustecerla, que tendríamos que consignar, o bien desestimarla. Pero yo he dicho y he sido muy puntual una y otra vez, y lo seré las veces que sea necesario, cuando tengamos mayor información sobre el particular la vamos a hacer pública. En principio estamos declarando a los agentes del Ministerio Público, a los fiscales, su procurador y procuradores que hayan intervenido o tenido conocimiento de esa versión. Y bueno, ya una vez que nosotros contemos con todos estos elementos, que son elementos de prueba, les daremos a ustedes a conocer el resultado de esa parte de la investigación. Si cerramos o no la línea o si le damos continuidad. Y la nota, periodísticamente hablando, la dio el procurador después de lo que le voy a decir. Se le preguntó si podría fincar responsabilidades al ex procurador Alberto López Rosas, quien avaló la versión de Trinidad Zamora Rojo, y dijo que sí, que si existe un grado, que sí existe un grado de responsabilidad. Así lo dijo. Estamos hablando solo de uno, ¿no? Estamos hablando solo de uno, que entiendo fue el que dio a conocer la versión. A ver, yo he sido muy puntual y sé que también hay a quien no le gusta que se digan así las cosas. En efecto, hay un grado de responsabilidad en el momento mismo en que yo tengo conocimiento de una versión y la hago pública 3 años después.
hay un grado de responsabilidad en el momento mismo en que tengo conocimiento de esta versión a través de un supuesto autor material del hecho y no lo arraigo, considerando que en ese entonces la figura del arraigo todavía estaba vigente. Aún más, no lo detuve y no lo consigné. También tendríamos que analizar, porque eso es lo que ha trascendido particularmente en un medio, que se entrevistó a dos personas en Guanajuato, de las cuales se omiten sus nombres, y se dice que estaban sujetas a proceso. Una de ellas gozando del beneficio de la libertad bajo caución, con independencia de si estaban o no sujetas a proceso, se sobreentiende que estaban identificadas, tampoco fueron consignadas. Y reitero, como lo mencioné hace un rato, estamos hablando que, de acuerdo a lo que ha trascendido, esa información se dio en el mes de junio de 2011 y cuando terminó esa administración, esto es, en el mes de diciembre del mismo año, habían transcurrido 7 meses, más de 200 días, y el expediente no se determinó. Eso hay un medio en particular que no lo cuestiona. Pero bueno, lo dejo al criterio, al sano juicio de todos los aquí presentes. Son los señalamientos del Procurador del Estado esta mañana en conferencia de prensa. Habría dicho en la anterior conferencia que habría de dar avances en las investigaciones de este caso de Armando Chavarría Barrera. Sin embargo, seguramente será la próxima semana cuando ya se tenga estos avances prometidos por parte de la Procuraduría del Estado. Bueno, es tiempo de hacer una pausa comercial. No le cambie, enseguida regresamos a Enfoque Informativo. Enfoque Informativo, la razón de la noticia. Los problemas de escasez de agua en los hogares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa La Venta, ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel, pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama. Pero no estamos cruzados de brazos, estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas. Mientras tanto, estamos aplicando un programa de tandeo. Ante la turbiedad, tome sus previsiones. El Ayuntamiento de Chilpancingo pone en marcha el programa Más Orden, Menos Riesgo, a través del cual se implementan acciones conjuntas entre sociedad y gobierno para lograr una convivencia más armónica y segura, e invita a los vendedores ambulantes que utilizan la vía pública para expender sus productos a pegarse a las disposiciones del bando de policía y buen gobierno. Acudan con nosotros y con gusto los asesoraremos. Más Orden y Menos Riesgo, junto sociedad y autoridades, por la capital que queremos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Gracias por continuar con nosotros. Soy Randy Suástegui. Le recuerdo que estamos en línea a través de www.enfoqueinformativo.mx para todos aquellos que nos quieran seguir a través de la red. Quiero comentarles que ayer por la tarde-noche, hubo sesión de cabildo aquí en el Ayuntamiento de Acapulco. Y bueno, ya finalmente hay nuevo secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, avalado obviamente por el cuerpo edilicio. Y bueno, sobre esto le quiero comentar que durante la segunda sesión ordinaria del Cabildo, el punto 2 de la orden del día fue desahogado en tan solo 5 minutos. Se dio lectura al acuerdo económico en el cual se propuso al general brigadier Marcos Esteban Juárez Escalera para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública en Acapulco. Votación que fue unánime de 22 ediles, sin debate, sin comentario alguno de los regidores que pues previamente habrían acordado esta designación. Al concluir esta sesión de cabildo, el alcalde Luis Walton Aburto dijo que no hubo participaciones de los regidores porque era una propuesta que ya estaba consensada. Escuchemos. Bueno, sí, hoy fue propuesto el nuevo secretario y aprobado por el Cabildo y ya se le tomó protesta y entrará en funciones de inmediato. ¿Fue consensada esta votación del...? Sí, por supuesto, claro que sí. Nosotros hablamos, fue una propuesta mía, pero hablamos con todos los compañeros regidores y ya estaba consensada. ¿No hubo ninguna participación de ningún regidor, alcalde? No, ya habíamos platicado y estuvieron todos de acuerdo. Y aquí pues se presentó y se aprobó, se votó a favor. Llama la atención que ninguno de los regidores,
uno solo no hizo un comentario, no pidió la palabra en la parte que es para analizar y discutir esta nueva propuesta. Sobre el entendido, como lo decía el alcalde, que ya lo habrían debatido internamente. Esto quiere decir que pues se trató de evitar que se hiciera escarnio de la persona que llegaría a ocupar este nuevo cargo aquí en el puerto de Acapulco. Algunos de los ediles, como Ahmed Salas Justo, regidor del PRI, dijo que no había necesidad de discutir en el pleno del cabildo porque la propuesta ya había sido analizada en privado con el presidente municipal. Así lo dijo. ¿No hubo ninguna participación de ustedes en esta designación del nuevo secretario de Seguridad Pública? Bueno, porque obviamente nosotros lo que queremos es primeramente reconocerle al general el hecho de haber aceptado ser el nuevo secretario de Seguridad Pública. Obviamente sabemos que el tema de Acapulco es un poco complicado, pero hemos platicado con él hace una hora, platicamos primeramente con él, todos los regidores, y obviamente ahí discutimos, analizamos y dimos nuestros puntos de opinión con él precisamente, y obviamente él nos comentó también que trae toda la voluntad, todas las ganas y toda la disposición para trabajar por la seguridad y la tranquilidad de los acapulqueños. ¿Pero por qué no discutirlo en el cabildo? No es un tema que se vaya a discutir, aquí solamente votamos su nombramiento. No es un tema que se discute, si acaso hay comentarios, pero no hay por qué discutirlo, porque fue una propuesta consensada con todos los compañeros regidores. Y por su parte, el regidor del Partido Verde Ecologista, Mauricio Legarreta, aseguró que el nuevo funcionario traerá elementos de su confianza para reforzar la seguridad del municipio. Así lo dijo él. Sí, ayer nos reunimos todos los ediles en la oficina del presidente y estuvimos platicando, estuvimos viendo el currículum del secretario que le acabamos de tomar protesta, y hoy antes de Cabildo nos reunimos con el nuevo secretario, estuvimos platicando, estuvimos viendo su currículum. Es un hombre con mucha experiencia, lleva ya 33 años de experiencia en el ejército. Ha estado en Chiapas, ha estado en México, ha estado en Oaxaca. ¿Pero eso garantiza que vaya a hacer un buen papel como secretario? No, digo, tenemos que esperar a ver resultados. O sea, la persona que nombremos no nos garantiza que va a hacer un buen papel, ¿no? Pero debido a la experiencia que trae el secretario, el general, sí, obviamente, como él nos decía, ¿sabes qué? No tengo una varita mágica para llegar y va a cambiar todo. No, obviamente, pues el tránsito está en huelga. El general va a traer personal suyo de confianza. Al término de esta sesión de Cabildo, algunos regidores se reunieron en presidencia con el alcalde y el nuevo secretario, quien al salir de esta reunión expresó que no trae una varita mágica, pero que conoce la problemática del puerto de Acapulco en materia de seguridad pública. Escuchemos. Tengo entendido que soy el quinto, o sea, no hay quinto malo, como en los toros. Bueno, pues yo me voy a sumar a todo el esfuerzo que hacen otras autoridades, ¿no? Yo me voy a sumar con las autoridades estatales, las autoridades federales, y a colaborar con ellos, pues es lo que vamos a hacer. ¿Pero cómo hacer para que disminuya la violencia en el puerto de Acapulco ahora como secretario de Seguridad Pública? ¿Es un punto neurálgico en la ciudad? Es un punto neurálgico, y eso es lo más importante que hay ahorita para el municipio. Bueno, tenemos que reorganizar a la policía, tenemos que platicar con los compañeros, tenemos que crear nuevas estrategias, tenemos que actuar con mucha ética, ¿no? Es lo que buscamos más, buscar con mucha ética, actuar con mucha ética en ese sentido, y reorganizar y establecer estrategias para combatir la delincuencia. Tenemos el panorama, tenemos la película, sabemos la problemática. ¿Cuánto voy a terminar? No sé. No es un proceso de unos meses, de un año, es un proceso que va a ser amplio. No se puede crear una policía, no se puede crear una institución de la noche a la mañana. Yo no traigo una varita mágica, no. Yo vengo a trabajar y a hacer un trabajo serio, en primer lugar, y honesto. Es lo que yo vengo a hacer. ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo llega aquí?
Pues llego aquí en base a los resultados que hemos tenido en la Policía Ministerial. Pero ¿quién lo invitó? ¿Quién le habló? O sea, ¿Cómo nace la idea de que usted se venga? Pues nació en base a mucha gente que ha conocido el trabajo que hemos desarrollado. ¿Quién lo propuso? Y eso lo propuso. Varias autoridades. ¿El gobernador? Varias autoridades. ¿Qué autoridades? Pues las autoridades que ven el trabajo. ¿Pero ¿no? cuáles? ¿Del Estado? Las autoridades del municipio. Del Estado, de la Federación. Mucha gente que ha conocido el trabajo que hemos desarrollado. Ahí está la declaración de Marcos Esteban Juárez Escalera. No quiso decir quién fue quien lo recomendó para que estuviera al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil aquí en el municipio de Acapulco. Dice que no trae una varita mágica, pues sí sería muy necesaria por tantos problemas que existen en materia de seguridad. El nuevo secretario de Seguridad se comprometió a terminar con los vicios de corrupción al interior de esta dependencia. Otra declaración fuerte, porque pues sí, son problemas muy fuertes que existen de corrupción, y para que los termine, pues habría que tener mano muy dura y trabajar mucho en ese sentido. Bueno, vamos a más información. Hoy estuvo aquí y está todavía en el puerto de Acapulco el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y en ese lugar se encuentra mi compañero Javier Trujillo, quien está cubriendo esta gira de trabajo. Javier, buenas tardes, ¿cómo estamos? Randy, buenas tardes al auditorio. Así es, nos encontramos aquí en el Fórum del Mundo Imperial, donde desde muy temprano el gobernador ha tenido actividades en diversas reuniones privadas y públicas. Entre estas te quiero comentar que hizo entrega de apoyos a las escuelas de tiempo completo, que presumió al llegar a esta administración había 70 escuelas de tiempo completo y hoy suman más de 1.200 escuelas. Ahí también el mandatario estatal anunció que quienes hayan reprobado los exámenes para obtener una plaza educativa tendrán una segunda oportunidad, por lo que será la titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Silvia Romero Suárez, la que aplique un segundo examen para estos jóvenes aspirantes a maestros. Lo anterior fue anunciado durante la entrega de apoyos a escuelas de tiempo completo y de otros y escuelas seguras. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador de cuál será la mecánica de estas escuelas de tiempo completo en el estado de Guerrero. En segundo lugar, a los maestros, porque los maestros que habrán de ampliar su horario, dado que en este ciclo y en esta modalidad tendrán que ampliarse hasta las 4 de la tarde, también va acompañado de una compensación salarial. Y eso, evidentemente, habrá de incrementar los emolumentos, el salario de nuestros maestros. Pero lo más importante, sobre todo, tenemos garantizado que nuestros hijos, nuestros niños en Guerrero, puedan elevar el nivel nutricional. Randy, hasta el momento no han terminado las actividades, falta todavía colocar la primera piedra de lo que será el hotel Fiesta Americana en la zona Diamante, en el puerto de Acapulco. También se reunió con alcaldes, a quienes dialogaron acerca de la aplicación de lo que serán los recursos del ramo 33, que ha tenido muchos problemas luego de las diferentes modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, y sobre todo la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Es la información hasta el momento. Gracias, Trujillo. Buenas tardes. Nos ponemos en contacto más adelante. Gracias. Buenas tardes. Pues sí, ahí está la información, sobre todo trascendente para aquellos estudiantes que fueran rechazados en este examen de oposición. Dicen que habrá una segunda oportunidad para darles oportunidad de que hagan otro examen y seguramente pues que puedan ingresar al magisterio. Vamos a una pausa, no le cambie a su estación, porque enseguida estará con nosotros Julio Zenón con su chica Raleigh. Regresamos. Enfoque informativo. La razón de la noticia. Los problemas de escasez de agua en los hogares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa La Venta, ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel, pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama. Pero no estamos cruzados de brazos, estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas. Mientras tanto, estamos aplicando un programa de tandeo. Ante la turbiedad, tome sus previsiones. Capama. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Enfoque Informativo. No le vaya a cambiar porque al final recuerde que tenemos los desenfoques de la semana. Pero antes quiero darle la bienvenida en este estudio a mi compañero Julio Zenón Flores, periodista. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randy. Qué gusto estar aquí contigo en cabina. El gusto es para nuestros radioescuchas porque nos vienes a platicar y a presentar esta novela. Pues sí, queridos radioescuchas, Randy, gracias por esta oportunidad. Les quiero presentar la novela La Chica Raleigh, que es el primer tomo de una serie de tres que se llama Camino a la Montaña. Así se llama la serie. El primer tomo se llama La Chica Raleigh y narra historias muy humanas acerca de una niña de 13 años que termina por asesinar a su padre luego de ser abusada sexualmente y finalmente se prostituye, cae en las garras de la trata de personas, cosas que por supuesto en Guerrero no existen, eso es solamente ficción. Y en la casa de citas donde ella trabaja, conoce a un abogado, visitador de los derechos humanos, trabajador de la CODEUM, el cual en lugar de denunciar la casa de citas, que allí estuviera una menor de edad, se enamora de ella y empieza a visitarla, ¿no? Y ahí transcurre la historia porque se arma un complot. Un complot porque el visitador hasta esa fecha era un buen hombre, un hombre de ideas liberales, que quería proponer que la Comisión de Derechos Humanos fuera independiente del gobierno y de los poderes fácticos en el Estado, y traía un buen proyecto. Pero a partir de que su vida se ve en ese laberinto de su relación surgida casualmente con la chica Raleigh, pues sus enemigos lo graban en un video y le arman un complot. Entonces la historia transcurre en torno a este complot que le arman al visitador de derechos humanos para desacreditarlo, en torno a la vida de la chica Raleigh en su comunidad, donde conoce o ha oído hablar de las culebras de agua, conoce a un duende, que en Costa Chica le decimos chaneques, y quien la pretende, ¿no? Y le lleva flores cada madrugada. Bueno, no puedo decir más de esta historia, lo que te puedo decir es que es una historia así fascinante, ¿no? Que va de lo real a la ficción, a las figuras fantásticas de la mitología guerrerense. No nos platiques más para que quienes estén interesados en la trama lo puedan adquirir este libro. Oye, pero así, platícanos, ¿cómo nace la idea? O sea, ¿cómo Julio Zenón dice, voy a plasmar esto en papel, voy a escribir esta historia? ¿Cómo nace? Randy, fíjate que yo escribo literatura desde los 15 años. Empecé escribiendo poesía, poemas, he publicado un par de libros de poemas, un par de poemarios. Después empecé a escribir cuento y hace 10 años me planteé escribir una novela. Déjame decirte que incluso hice unos ahorros, dejé de trabajar, o sea, para dedicarme exclusivamente a escribir una novela. Me renté una cabaña en la orilla de un cerro y me encerré a escribir la novela. Al cabo de un año me acabé mi dinero y no pude escribir ninguna novela. Realmente en esa soledad sí me atacaron mis demonios, ¿no? Es decir, sí, literalmente, es decir, fantasmas y cosas así que se me aparecieron, ¿no? Pero en esa situación, de verdad, no pude escribir una novela. O sea, escribí un poemario que finalmente ganó un premio estatal de literatura en el 2007, en el premio estatal de literatura Ignacio Manuel Altamirano, convocado por CONACULTA, la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero no pude escribir esta novela. Fue hasta el año pasado, en el 2013, cuando, gracias a que obtengo una beca del programa de estímulos a los creadores del Estado de Guerrero, que distribuye CONACULTA, yo me veo obligado ahora sí a disciplinarme y a escribir por lo menos una cuartilla diaria. Llego a escribir 365 cuartillas, porque es una por día en un año, pero de ahí quedan solamente 134. O sea, como tú que eres periodista, Hansel, que nos acompaña y que también es periodista, sabe que en el periodismo uno escribe muchas cosas y luego tiene que ir cortando, hasta que queda el sabor, hasta que queda lo bueno. Es decir, todavía obtuvo mucha corrección y finalmente ya está en los puestos de revistas y se presenta mañana, Randy. Sí. Quiero invitar a nuestro amigo Hansel, invitar al público en general, porque está abierto la entrada, es gratuita. Mañana sábado a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Acapulco,
Ahí va a estar, además va a estar Nora Castañón, que es una soprano. Viene un escritor del Sistema Nacional de Creadores, Ricardo Venegas, poeta de 45 años, radica en el DF y uno de los mejores poetas que tiene México actualmente. Entonces va a haber gente de renombre, va a haber incluso un guitarrista y un sabroso y rico cóctel. Muy bien. Bueno, pues el tiempo nos come, Julio, pero mañana 7 de la noche, Casa de la Cultura. Mañana 7 de la noche, Casa de Cultura, y si no puede ir, compre su librito, está en los puestos de revistas. Y también señalabas en internet, ¿no? ¿A través? También en internet, en Amazon.com lo pueden comprar desde la comodidad de su casa, se lo entregan impreso o bien, mucho más barato, en archivo electrónico. Bueno, gracias, Julio, no te vayas, gracias, quédate con nosotros. Y ya está aquí el señor de los espectáculos, Hansel Zárate. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randy. Zenón, felicidades, digo, conocemos su trayectoria y sabemos que seguramente está bastante interesante y ahí estaremos mañana echando bola, ¿no? Como debe ser. Oye, bueno, les comento que el día de mañana, bueno, se presenta Camila aquí en el puerto, pero hoy va a tener un encuentro con algunos medios de comunicación, cosa que no es muy común en este grupo y mucho menos cuando viene al puerto de Acapulco. Siempre Mario Dom se ha tratado de manejar fuera de los medios porque generalmente se ha publicado su vida personal más que su vida profesional, pero el día de hoy va a tener un encuentro con los medios. Vamos a ver realmente qué sucede, qué tanto platica. ¿Qué tanto ha afectado la salida del anterior integrante? Yo no creo que haya afectado tanto como intérpretes. Lo que sí hay que estar claros es que por lo menos el 50% de los éxitos de Camila eran de Samo, o son de él. Entonces, hay que ver de aquí en adelante, por ejemplo, con el disco nuevo que están presentando, qué tanto éxito tienen los temas que se presenten. Porque pues Samo, la mayoría de los éxitos fuertes de Camila son de Samo. Entonces, hay que ver. Interpretativamente no creo, porque generalmente los cantaba todos Mario Dom, ¿no? Entonces, ya en ese concierto ya checaremos si hay temas nuevos o si, bueno, sigue presentando lo mismo que se ha presentado, y a ver qué dice también en la conferencia de prensa, porque, bueno, ya Mario Dom regresó al puerto Acapulco después de un tiempo de haberse presentado, pero ya regresó como papá. Está ahorita con su bebé aquí, está con su esposa aquí también. Entonces, a ver si quiere también platicarnos un poco del chismecito, ¿no? De la vida personal. ¿Y Yuridia quedó en el pasado? No, Yuridia ya quedó. Fíjate que, pues, Yuridia, pues, Belinda. La última vez que yo le tomé fotos a Mario Dom fuera de los escenarios fue con Belinda. Entonces, pues sí también tiene una lista bastante interesante de conquistas. Creo que su actual mujer, bueno, su actual mujer no tiene nada que ver con el medio. Y es muy sencilla, o sea, físicamente es una mujer pues promedio, pero pues sí le conocemos pues por lo menos a Belinda, que yo creo que cualquier artista o no artista, bueno, pues la sabe lo guapa que es la Belinda, ¿no? Todo un Don Juan él. Todo, vamos a ver si así sigue. Y bueno, también ya nomás para no sé cómo andamos de tiempo, ¿nos seguimos? No. También el que está vendiendo su casa es Alan Thatcher. Fíjate que Alan Thatcher compró hace muchísimo tiempo una casa a la orilla de playa aquí en el puerto, en un conjunto residencial. Hace como año y medio, 2 años, se separó de su esposa. Tienen esa casa en común, pero ya la está vendiendo. Al parecer, pues yo me imagino que ya empezarán la repartición de bienes. Y es una lástima porque siempre que venía Alan Thatcher venía mucho a Acapulco y lo veías muy seguido con sus hijos en la playa. Y como sea, era una de las personas que daban nota al estar en el puerto y tener casa aquí. Bueno, pues la está vendiendo. Esperemos que se compre otra propiedad en el puerto. Y si no, bueno, será uno de los artistas que dejan Acapulco como residencia, pero bueno, hay muchísimos que siguen comprando, que viven aquí, y veremos a ver quién es el afortunado, porque sí está bastante cariñosa la casa, es de más de 3 millones de pesos, está espectacular la casa, pero bueno, veremos a ver quién es el que se la gana. ¿Él no estaba viviendo en Miami? Él está en Miami ahorita, estaba en Hoy, de Hoy se lo llevaron a Despierta América, está allá, está con su nueva pareja, y él venía mucho a México, tenía aquí su familia, pero también su familia ya se está trasladando afuera del país, así que... Ya él con una nueva relación, ¿no? Ya, con una nueva relación, con una chava muchísimo más joven que él, muy guapa, que también, pues modela y hace ese tipo de cosas, y está, pues, bastante feliz. Imagínate, cuarentón y novia de 20 y tantos, pues, está feliz. Está de luna de miel. No hay parejas en el medio que puedan durar mucho tiempo, desafortunadamente. Muy pocas, ¿eh? Pues digo, está, no sé quién será, el Coque Muñiz, que lleva 25 años casado. Gaby Rivero, ¿no? ¿Podría ser? Ya lleva muchos también años. Que llevan un buen rato. Son pocos, ¿eh? Son pocos. Yo creo que el medio, pues, sí te incita y te invita a portarte mal, yo creo, ¿no? Hay muchísimo de dónde escoger. Difícil. ¿No? Portarse bien en el medio. Situación. Por eso yo no soy ni famoso, ni actor, ni cantante. Como Zenón, nosotros somos normales. Él con su chica Raleigh seguramente va. ¿Verdad? Ya no le pregunto qué cigarros fuma.
Rally. ¿Existen los rally? ¿Existen los rally todavía? Todavía existen, sí, pero ya son menos frecuentes. Antes eran los principales. Hace mucho tiempo, así es. Bueno, gracias Hansel, gracias Julio. Nos vemos la próxima semana. Bueno, estará don Héctor ya la próxima semana aquí. Nos vamos a la pausa. Y... ah, pero antes, para que no se desacostumbren lo que ustedes, lo que Paco, Michelle, Sara, Jorge, Julio y Hansel estaban esperando, los desenfoques de la semana. A partir de este momento presentamos los desenfoques de la semana. Los desenfoques de la semana. ¡Uy, qué ningoles! Los desenfoques de la semana. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana. Y en esta semana reapareció el dirigente de la UPUEC, Bruno Plácido Valerio, quien se rumoraba que andaba prófugo de la justicia por las declaraciones del vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanares. Y por hablador, Bruno Plácido se le va con todo a la yugular. ¡Y tirititito nada más! Lo que pasa es que nosotros ya dialogamos con el gobernador en el mes de marzo. No valía la pena seguir con malentendidos que podrían perjudicarnos a los dos. Estoy de acuerdo. Dejemos nuestros acuerdos como siempre, ¿qué te parece? ¿Estamos? Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. ¿Qué? Hay un acuerdo que nosotros se nos iba a reconocer por vía de los municipios. Ya tenemos el acta de cada cabildo, ya se le entregó a la Secretaría General de Gobierno. Necesito este acta de nacimiento. Aquí la tengo. ¿Recibos de renta? Los tres últimos. ¿Acta del lugar donde trabaja? ¿Acta? Sí. Aquí está. ¿El último recibo de la luz? Aquí lo tengo. Y nosotros no vamos a contradecir lo que ya acordamos con el gobernador y con el secretario. Usted no se meta, que esas cosas de hombres. Si el vocero desconoce los acuerdos, que se coordine con su jefe, ¿no? Porque... que se va a tuer el gato del gato, del gato, del gato, del patrón. No me voy a entender con gatos ni con leones, yo ya me entendí con el gobernador. ¡Qué madrajo! ¿Y a quién cree que tenemos en estos desenfoques? ¡Así es! ¡A Luis Miguel! Sí, Luis Miguel Terraza Sirra, dirigente municipal del PRI. Quien le hace un llamado al alcalde Luis Walton que amarre a sus perros, perdón, a sus funcionarios, quienes quieren agarrar un hueso, perdón, un cargo público en las próximas elecciones. Y la pregunta del millón, ¿y los de su partido del PRI también? Para hacer un llamado al presidente municipal para que amarre a sus funcionarios, para que no hagan uso de recursos públicos como hasta ahorita lo hemos visto en todas las delegaciones. El chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro. Amarre perro. ¿Qué funcionarios se ha visto de parte de ustedes? ¡Contésteme! ¡Contésteme! Pues en la zona de La Jardín, el subsecretario Julio César Bernal Reséndiz. ¡Fusilen este perro peludo! Al subdirector de Gobernación, Delfino. ¡Perro, perro! ¡Sáquese, perro! Al director de Ecología en Renacimiento. ¡Perro, perro! ¡Sáquese, perro! Al director de la Contraloría, Macario Romualdo en La Zapata. ¡Fusilen este perro peludo! De perro a perro, ¿quién es el más perro y más canalla? Entonces nosotros hacemos un llamado a la secretaria general para que también amarren a los funcionarios. Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder. Y obviamente, también se le cuestionó al gobernador Ángel Aguirre Rivero sobre sus calenturientos funcionarios. A pesar de que ya les leyó la cartilla, a estos les vale un cacahuate. ¿Lo ve?
Hasta en eso me faltan al respeto. Creo que la ley establece que 3 meses antes, ¿no? Creo que sí. Es al que madruga, Dios le ayuda. Espera un poquito más. Ya le dio la cartilla, Gordo, ¿no? Ya se las... Pero no hace caso. Andan muy inquietos, pues. Tienen que portarse bien. ¡No! Social. Muy alborotado, señor. Uno que otro sí. En sus marcas, listos, fuera. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Pepe no, está tranquilo. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Pepe no, Muy sospechoso, ¿no lo creen? She couldn't. Pero el que anda desesperado y abandonado, queriendo agarrar de perdida un sobre de pedigrí, es el senador Sofío Ramírez, quien se cree puro, santo, el único, el elegido para ser candidato del PRD a la gubernatura. Y en su desesperación, le hace un llamado a los aguirristas para que lo apoyen. Pobrecito. Güeyes, se vale soñar, chinga. Aprovecho para hacer un exhorto respetuoso a todos los aguirristas que no anden de confundidos buscando otro precandidato. ¿Hay algún otro? ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Cuando en Sofío Ramírez tienen a un aguirrista de los más puros y legítimos. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Y por lo tanto va mi declaración firme, determinante, de que voy a participar en este proceso interno de selección de candidato al gobierno del estado. Sí, competir, ¿verdad? Que no ganemos. Muy bien, muchachito, muy bien. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Y que nunca voy a estar sentado en la mesa redonda del Club de los Cuatro donde que pretenda negociar una candidatura. ¿Cree que a mí me puede comprar por dinero? ¡Mesmamente! Pero aún así, con la plata, baila el mono. ¿Ya empiezan las traiciones? No creo que sean traiciones, lo que yo creo es que son ausencias. ¡La mángate! Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer. Y por fin, tenemos nuevo secretario de Seguridad Pública en Acapulco, el general Brigadier Marcos Esteban Juárez Escalera, a quien le damos la bienvenida en estos desenfoques. ¡Sean bienvenidos! Bueno, pues yo me voy a sumar, a todo el esfuerzo. ¿Sume y sume? Sí, ca. ¿De sumar? No, más bien de mimar. No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. ¿Qué hacen otras autoridades, no? Yo me voy a sumar con las autoridades estatales, las autoridades federales y a colaborar con ellos, es lo que vamos a hacer. Todos para uno. Y uno para todos. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Tengo entendido que soy el quinto. O sea, no hay quinto malo. Dicen que no hay quinto malo y por suerte lo encontré. Como en los toros. Metremos a ese buey en la barranca. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. That's all, folks. ¿Qué tal? Ahí están los desenfoques de mi compañero y amigo Paco Plasencio. ¿De dónde le sale tanto ingenio para hacer, pues, de la noticia algo un poco más divertido en este cierre
de semana. Pues hemos llegado al final de este espacio informativo de Enfoque. Quiero agradecerles su atención en esta hora que pues ya está usted informado de lo que aconteció en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, la capital, y en el puerto de Acapulco. Les recuerdo que el próximo lunes ya estará de vuelta don Héctor Nájera Apátiga en este su espacio informativo de Enfoque. Es mañana sábado 30 de agosto, día del burócrata estatal y municipal. Felicidades a todos ellos, que se diviertan mucho. Y pues recordarles también que es fin de semana largo aquí en el puerto de Acapulco. Tendremos muchos, seguramente muchos visitantes. Nos vemos hasta la próxima. Soy Randy Suástegui. Excelente fin de semana para todos. Con Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.